Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Los yokai son, para la tradición japonesa, espectros o demonios que, en cierta parte, solían ser representados como seres que reunían características humanas y animales. Sus poderes eran incomprensibles e imparables en muchos casos. Sus cualidades humanas los hacían seres que gozaban de alegrías, diversiones e intenciones que lo llevaban a cometer diversos tipos de actos. Además, al ser seres catalogados como demonios, podrás darte cuenta desde ya que prácticamente todas sus intenciones van enfocadas o encaminadas al sufrimiento de los seres humanos. Los yokai más famosos que seguramente hayas tenido la oportunidad de escuchar o ver representaciones en diversos lugares son los Kappa y los Tengu. Y en este video escucharás sobre estos últimos, así que prepárate. El origen del credo de este ser puede ser rastreado hasta China, en donde era igualmente temido por ser un demonio en forma de perro que se comía la luna, explicando de esta manera los eclipses lunares. Aquí era conocido como Tiangou, significando perro celestial. Al introducirse en el folclore japonés, la figura de este ser cambió, pasando de ser un perro celestial a un ser humanoide, con cara roja, con grandes garras y alas de ave, y un largo pico que, con el tiempo, lo transformaron en una larga nariz. Amano-Sako, una deidad femenina, era uno de los más notorios seres con descripciones de Tengu. Es más, se le mencionaba como una deidad Tengu. Este dios era nacida de la parte feroz del gran dios Susanoo. A Amano-Sako se le describía con orejas y nariz enormes, dientes tan fuertes y filosos que podían parar estocadas de espadas e incluso masticarlas, con la capacidad de vuelo y una cabeza de bestia, frecuentemente asociada con un ave. En algunas historias donde se representan a los Tengu, destacan las siguientes. Se contaba que el nacimiento de los Tengu se debía a los monjes o emperadores que caían en desgracia, sucumbiendo a las tinieblas del mundo o reino de los Tengu, como le llamaban entonces. Un ejemplo claro de lo antes descrito fue el emperador Sotuko, quien fue forzado por su padre a abdicar al trono. Tiempo después, cuando comenzó la rebelión de Hōgen para quitarle el país al emperador Go-Shirakawa, al cual vencieron y exiliaron a la provincia de Sanuki en Shikoku. De acuerdo con la leyenda, murió atormentado y juró rondar Japón como un gran demonio, y cuenta la leyenda que se convirtió en un Tengu, con largas uñas y ojos como los de un cometa. En sus inicios, los Tengu eran fervientes opositores del budismo, y por esto mismo, los monjes temían que algunos se presentaran en los templos, pues solían divertirse transformándose en Buda, y, bajo esa apariencia, solían entablar largas conversaciones con supuestas enseñanzas, invitando a los monjes a salir a caminar para llevar, a base de engaños, a cada uno hasta lugares inhóspitos, donde eran abandonados a su suerte o, en algunos casos, ser atacados hasta la muerte o locura. Además de lo anteriormente dicho, los Tengu solían presentarse en los templos como rufianes embaucadores, mismos que, mediante engaños o apuestas, solían apoderarse de los templos para clausurarlos y, cuando no podían obtenerlo con los métodos anteriores, simplemente quemaban el templo en cuestión. También, disfrazados como hombres de supuesta divinidad, solían encantar y seducir a las mujeres de los poblados, haciendo que desatendieran sus funciones en los templos. Además, siendo uno de los actos más deleznables, los Tengu solían raptar niños pequeños, mismos que, por lo general, eran devueltos después de días, semanas o incluso meses. Y añadido a todo esto, solían engañar a las personas que habitaban los templos y los poblados cercanos a estos para que creyeran y rindieran tributo a los poderes malignos que enseñaban a todo aquel que tuviera la desgracia de escucharlos. Para esto, como siempre, se disfrazaban como monjes, ganándose el rápido respeto y atención de los pobladores. En un escrito llamado La capa mágica Tengu, un niño miraba a través de un pedazo de bambú, con el que pretendía ver lugares lejanos. Un Tengu, llevado por la curiosidad,
le ofrece un trato al niño, en el que cambiaría su bambú por una capa mágica que le permitiría ser invisible. Con la capa de invisibilidad, el niño continuaría haciendo travesuras. En otra versión de esta historia se nos relata cómo un feo hombre engaña a un tengu para apoderarse de su capa mágica. Y como consecuencia de esto, el tengu provoca una desgracia en el pueblo del hombre. Al final de esta historia, el tengu recupera su capa en un juego de apuestas con el hombre y lo castiga convirtiéndolo en un lobo. En otro escrito llamado El abanico del tengu, un canalla obtiene un abanico mágico de tengu, que puede hacer que la nariz de alguien crezca o se haga pequeña. En secreto, usa este objeto para hacer crecer la nariz de la hija de un hombre rico y la devuelve a su tamaño normal a cambio de la mano de la chica en matrimonio. Tiempo después, accidentalmente, usa el abanico en sí mismo y crece su nariz hasta el cielo, resultando en mala y dolorosa fortuna para él. Pero no solo quien moría se convertía en tengu, por así decirlo, pues hasta en la actualidad, la frase tengu inaru significa convertirse en un tengu, y es empleada para las personas engreídas, pues se solía asegurar que los tengu eran espíritus o fantasmas ampliamente arrogantes. De hecho, en un escrito a finales del periodo de Kamakura, Go Shirakawa, una deidad, les da a los monjes una contundente explicación para la existencia de los tengu, a quienes describe como monjes que, por ser malos, no pueden ir al cielo ni al infierno, y, en vez, caen en los caminos de los tengu. Incluso en la descripción de Go Shirakawa, el reino de los tengu contaba con una jerarquía, siendo los Daitengu los tengu mayores, con forma humanoide, y los Kotengu los tengu menores, con forma de gran o pequeña ave, también llamados Karasutengu o cuervos tengu. Con el paso del tiempo, principalmente en el periodo de Kamakura, los monjes budistas solían asegurar que los tengu podían ser buenos o malos, llegando a afirmar que los tengu buenos y protectores eran los que estaban en el más alto eslabón del reino tengu, a pesar de que su ambición y el orgullo los habían llevado a los caminos de los demonios. En esencia, son buenos, gente que hacían las prácticas dharma cuando estaban en vida. Fue tan radical el cambio posterior a la imagen de los tengu que, en cierto relato, un tengu servía lealmente en un templo budista, disfrazado como un monje eremita al abad de un monasterio zen, hasta que este hombre descubrió la verdadera naturaleza de este ser. Las alas y nariz del tengu reaparecieron. Este ser pidió una frase de sabiduría a su maestro y dejó el templo, pero siguió ayudando al monasterio de manera invisible en proezas milagrosas. Incluso posteriormente se presentó a los tengu como deidades asociadas a la protección de los bosques, quienes atormentaban a los leñadores y no les ofrecían, como tributo, sendos platos de alimentos, principalmente kuhimoshi, una torta de arroz, o en su defecto, un okose, un tipo de pescado bien cocinado. En una de las historias de los leñadores de la época, llamada El tengu y el leñador, se nos relata cómo un tengu molesta a un leñador, demostrándole sus habilidades sobrenaturales y diciéndole todo lo que está pensando. El leñador usa entonces su hacha para partir un trozo de madera y una astilla golpea la nariz del tengu. El tengu huye aterrorizado, diciendo que los humanos son criaturas peligrosas que no piensan en las consecuencias de sus acciones. Finalmente, en un giro absoluto de la historia, los tengu fueron reverenciados como kamis o dioses, siendo el Tengu Saburo de la montaña Izuna uno de los principales casos a quien, además, se le conocía como Izuna Gohen, o la encarnación de Izuna. Una historia relacionada con la benevolencia y castigo de los Tengus se encuentra en un relato llamado El tumor del viejo fue removido, en donde se nos presenta a un viejo hombre que tenía un tumor en el rostro. En las montañas se encuentra una banda de Tengu bailando y se une a ellos. Él los honra de tal manera que ellos quieren que se una la noche siguiente y le ofrecen un regalo. Además de esto, le remueven el tumor de la cara creyendo que él lo querría de vuelta y tendría que regresar con ellos a la noche siguiente. Un molesto vecino del hombre, que también tenía un tumor, escuchó acerca de la historia e intenta repetir la suerte del viejo,
y roba el regalo que le ofrecieron. Los Tengu, sin embargo, simplemente le devuelven el tumor, además del que ya tenía, ya que se asquearon al ver los movimientos y el baile de este hombre y el motivo por el cual robó el regalo. Sin duda, los Tengu fueron seres que, con el paso del tiempo, gozaron de un cambio favorable de su reputación y funciones, llegándose reverenciados y honrados en fiestas y ceremonias. Los Yokai reverenciados. Los Tengu.